experiencia única, sobre todo para estudiantes, que el futuro profesional está tan lejano y poder acceder a él, aunque sea un rato, una semana, y poder conocerlo de cerca, pues es muy emocionante e interesante. ¿Te gusta la charla? En un determinado momento, unir el sur con el norte. ¿Has participado alguna vez en un proyecto así? No, nunca, y me parece que es súper como único porque son partes súper diferentes y que vamos a aprender todos de todos, y sobre todo porque muchos son nuestros profesores y trabajar junto a ellos es como los que te enseñan, y estar tú compartiendo ese momento es algo único. ¿La media de lo que lleváis más o menos tocando, cuántos años? Pues va variando de una a otra, pero más o menos yo creo que entre unos 7 y 9 años podríamos llevar. Pero que aún así la diferencia tampoco importa, porque eso, la música es lo que nos une y lo importante. Me consta que hay algún músico que tiene familia también. ¿Músicos? Sí, bueno, mi madre es profesora de piano y mi abuelo violín. ¿Lleva muchos años tocando el violín? Yo creo que de aquí soy la que menos años lleva y llevo 5. ¿Y qué te parece la experiencia? Que es algo único, que debemos disfrutarlo con toda nuestra gana y hacerlo lo posible. Y a vosotras, creo que tú vienes de Fuengirola. Sí. ¿Qué te parece la experiencia? Pues me parece diferente, porque la verdad que tampoco he tenido mucha oportunidad así. Y no sé, es como algo especial tocar también con tus profesores. ¿Has conocido ya a alguno de los compañeros, me imagino, no? Sí, nuestro profesor y ahora mismo compañero, que nos ha presentado a muchos de los músicos que vienen de Barcelona, que aunque se salen, no se salen de nuestro, como, ¿cómo decirlo?, de nuestro rango, estilo, música clásica tal, se puede aprender muchísimo de ellos y nos están enseñando cómo se pueden unir estos otros tipos de música y disfrutarla. ¿O han dado ya algún consejo? No, pero porque todavía ahí vamos a disfrutar el momento y que se nos quite la vergüenza que teníamos que dar en el ensayo, porque no merece la pena. Venga, pues seguí afinando un poquito, que os he molestado. Gracias.